My two top recommendations for anybody trying to achieve better oral health are an electric toothbrush and a water pick. I'm actually gifting those two to my dad, so I'm gonna be able to show you guys the packing and how to use them, or how I would suggest to use those two products. So this is the gift that I got him. He doesn't know what it is yet, so we're gonna unbox it. Es para, para que te limpies los dientes. Es que es como, como si fuera, en vez de usar hilo dental, usas este aparatito y te va a ayudar a limpiar entre los dientes. Avienta agua. Ajá. La presión. Ajá. And then. Y. ¡Qué padre! Por eso dije 2x1. Ya sé que tú. Tú tienes el tuyo, pero aquí está uno, ajá, uno nuevo. Vas a tener la combinación de tu cepillo eléctrico, que de, lo vas a usar por 2 minutos, que trae 2 intensidades, entonces le vas a picar, le puedes picar a los diferentes modos. Sí. Y ya trae un timer en el... Sí, o sea que se va a parar a los 2 minutos. Sí, para que tengas dos. Son 15 segundos por cada lado. Así tienes el minuto. ¿Por adentro y por fuera? Sí, por adentro y por fuera 15 segundos. Y luego vas a usar este para limpiar entre los dientes. Y así. ¿Y si se usa? ¿El día, una vez al día? El cepillo, idealmente 2 veces al día. Esta en la... Yo, por ejemplo, recomiendo usarlo 1 vez al día. En la noche. Okay, so we're gonna unbox this. We're gonna see what exactly is in the box. We got some batteries. Oh, by the way, this is cordless. The water pick has different products that the countertop ones. This in particular is just a individual cordless. That's why it has a battery in it. Es que hay diferentes modelos. Este modelo en particular es, viene así solo, este, no lo tienes que enchufar ni nada. Y por eso trae, por eso trae baterías. So we got the remove reservoir. Okay. And then we got remove battery door, insert double A batteries. So we're gonna place the batteries. Sí, está lo... Ajá. Y ahora que están las baterías para que se las pongas. Batteries. Replace the door. And then insert tip firmly until it clicks into place. So it does say warm water. With water switch in off position, place tip in mouth. Slide power to low and increase your liking. Okay. This water reservoir, you can fill it up through here or use a little side door to just fill it up on the side. Para que lo puedan cambiar. ¿Ya no se sale? No. Okay. Ahora sí, le subes. No eche tan fuerte. No, hay 2 intensidades. Una y la 2. Así sí, si te atora un pedazo de pescado allá atrás, nada más le subes un poquito más y ahí va a salir el pescado a nadar. Listo, ready. Okay, so now we're gonna unbox the
Sonicare toothbrush. Yes, brushes, because there's two in there. One for him, one for her. His and hers. Sí, tiene poquita carga. Esa es la base. One back. One. Brush. And two. This is two. Y los cepillitos. ¿Cuántos vienen? ¿Tres? Ok. Tripas. Y los cargadores. Así no lo veo. Dos más. Pero salen súper buenos. ¿Y tuyo? So she's had one before, but do you love it? Yes. My dad has never had an electric toothbrush before, so this is his first one. Yep, ready to go. ¿Nomás se aplasta? Ajá. Ya, ahí se queda. Ajá. Y quítale la cabeza. Ya, ¿se prende? Desde arriba. Uh-huh. Ahora pícale al de abajo. Más fuerte. Uh-huh. ¿Hace mucho velocidades? Uh-huh. Ah, lo prendes y va a seguir vibrando hasta los 2 minutos. Entonces, cuando llegue a los 2 minutos, se va a apagar solito el cepillo. Entonces, para que tú, cuando te lavas los dientes, Nando, le vas a picar una vez y se va a apagar solo. Ok, entrado. Hey, es una cosa. Ahí, es el pulso de que ahora te tienes que mover al otro lado. Ah. Adentro. No, entonces, no, son 30. 30, 30, 30. Ahí está. Son 30 segundos, cada 30 segundos el pulso. So that's to put it on. Uh-huh. Pops right in. Okay, now to take it off. Pops right out. Just like that. And so grab the case. Para que lo guardes. Para que veas que cuando uses ese, you open it and you charge it once with the charger and then take it to go. Para que te lo lleves de viaje. Muy bien, muy práctico. ¿Sí? ¿Sí te gustó? Sí. Comes with instructions here, right here. Lo quites, después de cepillarte los dientes, lo quites. Ajá. Y aquí lo le laves porque luego se empieza a acumular. La, sí, la pasta y todo. De, uh-huh. So that's what it all comes with. Okay, so we're gonna try the pressure sensor. We're gonna leave it on the charging dock, and then we're gonna hold down the power button. There you go. I think now that we saw both lights, that should work. Está la 1 y la 2, ajá, pero antes de que lo prendas, lo vas a poner adentro de la boca. Pero también antes de usarlo, cuando ves las encías, ves que las encías van como unas M, ajá, son unas onditas. Entonces puedes usar el tip y hacer y seguir las onditas, o si quieres, nada más lo puedes poner entre cada diente, o sea, lo puedes entre los dientes y luego lo mueves entre los otros dientes. Ah, ya. Pero, ajá, entonces ya cuando estés listo, lo prendes y si cuando se te llena la boca de agua, lo apagas y escupes y luego lo vuelves. La velocidad 1. Ajá, nada más en la 1, para que sientes cómo se siente.
¿Cómo lo sientes? Muy bien. ¿Sí sientes que te...? No. Como que ya está fácil de usar, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Sí te gustó? Sí. Ahora sí, ya tienes tus dos aparatos.